I think we uh, we can start announcing this uh, you may have uh, noticed or not I think you have noticed that this is not the most regular devconf event uh, I am very glad because it looks it looks it will be quite fun quite interesting and uh, well I don't know what else to say uh, uh, Fernanda siles registered uh, this talk about la via campesina International peasant movement in, in struggle for food sovereignty. So, I don't know what follows. I am very excited to see it. Please, Fernanda, it's all yours. So, hi, everyone. Thank you for being here. This certainly has been a mobile talk, even though it's not about mobile anything. So, um, like months ago, holger suggested that we wrote down this talk about seeds and the struggle of la via campesina, which is an international peasant movement, for rescuing original seeds and their struggle against uh, the privatization of, of them and against big industries that make their business with patents or patents, i don't know exactly how to say it in english. But I found it really exciting, because to me that I work with Via Campesina and I'm also interested in free software, I think that it is a very direct link in the construction of alternative models of knowledge and of, uh, of life in general. So uh, today we have the participation of young people from, the, from Via Campesina in Nicaragua, and Afterwards, I'll tell you what they're going to be doing. But first, I would like to say that Via Campesina is a, a global movement of peasants, uh, of around 200 million people around, the, uh, around 70 different countries in the world, in Asia, Africa, America, and Europe. And it's made up of peasants, uh, small medium sized farmers, landless people, women, young people, and uh, Vía Campesina is a movement that's built up of organizations. So there are around 150 organizations around the world that come together eventually and struggle for changes especially in agriculture but uh, more widely for a different world and a free just world. So one of the main or the main goal of Vía Campesina is uh, building food sovereignty and this, this is a term that has been introduced in, in global levels in very formal spaces like the un because of the pressure of the, of the movement and it stands for peoples and countries or state, state and state unions right to define their agricultural and food policy without any dumping vis-a-vis -vis third countries and Regarding especially the struggle for seeds, it, uh, it's about local agriculture production to feed the people, not corporations and not enlarging the bags of the people that already have money. And that uh, obviously signifies having access to land, water, seeds, and, and credit, as well as not. Uh, as opposing nature to become a commodity. Um, well food sovereignty is also about the right of farmers and peasants to produce food and the right of consumers to be able to decide what they consume and how and by whom it is produced. So um, the struggle for seeds is also a struggle for knowledge and for rescuing cultural and ancient knowledge about how to, how to grow food. So. Uh, this is why I thought this fits here because I think that Via Campesina's struggle is not only economic or political, it's also in the area of, of symbols and of discourse. And uh, Via Campesina is, post, is making a strong question to the world about who is the authorized source of knowledge regarding agriculture, but more widely, about the things that matter to define how we live. so they question what are the means and the mechanisms in which knowledge is being produced on agriculture, especially in corporate-driven economic models. and they are against the commoditization of this knowledge, of the homogenization about promoting universal knowledge that is applied in all contexts regarding of the specific conditions that Need to be taken into account when growing food and against the privatization of knowledge, too. And I think this is a great opportunity for you to exchange with the people from the peasant movement on their struggle and on your struggle and to see what strategies might be common and what might be the points where you coincide the most. So, what, we're going to, what they are going to present today is an attempt to communicate without speaking, but through images, which is uh, a technique that's derivated from, derived from theater of the oppressed, which is very linked to popular education. And in this form, I just want to say that in this form of theater, uh, there's no real boundary between the audience and the actors, to say so and that all that you're going to see was built by them and is like their analysis. it's not only art or cult, uh, cultural uh, presentation. it's a an, uh, political analysis that they have made on their situation and on their ways of struggle. so i'm going to say it in spanish so everyone here understands that i'm presenting what's going to happen. Uh, Pieza de teatro del oprimido que además de ser arte y de ser una pieza cultural es también sobre todo un análisis político que ustedes han realizado sobre una situación que enfrentan en su vida y, y sobre también las formas de salida de esas eh, manifestaciones de la opresión que hay eh, en sus comunidades y en, en las comunidades campesinas del mundo, pues. Entonces muchas gracias a todos por dar su tiempo y eh, presentar lo que va a suceder y thank you everyone for showing up voluntarily or by mistake but it's <laughs> so good that you're here so it's their turn now So if, I think that now's a good chance that if anyone wants to ask them question or if they want to ask questions, feel free to do it and I can translate or whatever. Sí, eh, pregunto en Vale, eh, bueno, pregunto castellano primero y luego ya traduzco. Es que, es que, sí, que se, se me, sí que conozco un poco el problema que hay con los transgénicos ¿no? y las semillas. Y, y vengo de, de Europa, de España, y se me hace un... No sabía que había un alcance tan, tan grande aquí en, en Sudamérica para que ustedes vengan a un foro de, de software libre a hacer una representación sobre las semillas transgénicas. Entonces, realmente, no sé si podrían explicarnos un poco cuál es la situación actual. Pueden sacar semillas, eh, se, las, las eh, monsanto y todas estas compañías les dan semillas para que las cultiven y después no pueden cultivar porque son transgénicos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación en el país actualmente? ¿Cuál es? I was just asking them about the transgenic seeds Uh, what is the actual situation in the country here? Eh, sí buenas buena ya casi tarde verdad compañeros y compañeras eh, Good afternoon Aló, eh, como decía la compañera fernanda nosotros somos parte del movimiento juvenil del campo eh, aquí en nicaragua de la vía campesina. That as I was saying, that they're part of the peasant movement here in Nicaragua from Via Campesina. Uh, in el caso de Nicaragua, eh, todavía no se ha patentado lo que son las semillas transgénicas. That in the case of Nicaragua, uh, transgenic seeds has not, have not yet been patented. But with the green economy and the new technologies to produce, Eh, vemos de que se puede convertir en una amenaza para los pequeños y pequeñas productoras del país nosotros ya tenemos experiencias con otros compañeros del movimiento General del campo en centroamérica y se han visto seriamente afectados por el problema de, de la patentación de la semilla Peasant, the young people from the peasant movement in Central America that have fought against the um, the real cases of, of seeds being patented. Y eh, a como hemos venido estudiando en los procesos, eh, nos hemos dado cuenta del gran problema cultural que se puede dar el uso de las semillas transgénicas, así como el daño ambiental que estas ocasionan. And as we have been studying the problem, we see that it is a cultural a very big cultural threat as well as a threat to the environment because it would mean to lose the biodiversity and our cultural or ancient ways of growing seeds or growing food hmm? Bueno, lo más fácil es un micrófono para responder y otro para las preguntas. vos que Bueno, well I'm going to ask first in Spanish and in English, um, ¿cuáles son las restricciones específicas que les ponen las compañías que hacen estas eh, semillas? Um, en inglés, ¿cuáles son las restricciones específicas que estas empresas están poniendo en los sitios? Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Mi nombre es John Wyman, soy coordinador del Movimiento Juvenil Campesino Centroamericano y del Movimiento en Nicaragua. Uh, <laughs> Good afternoon everyone, <laughs> I'm John Wyman, I'm the coordinator of the, young move of the movement of young people here in Nicaragua and on s in Central America. Okay. Eh, en sí, restricciones, pienso que, que no ponen así como, como, como estas son las restricciones que tienen que seguir, sino que… That the restrictions are not specific. Eh, sino que mediante el… Eh, la introducción de las semillas al mercado de las semillas transgénicas eh, se introducen en, en gran cantidad, entonces y más favorable, o sea, a, a menor precio. Entonces, there is a massive introduction of seeds through the market, which lowers the price w with low prices. Sorry. Eso hace que los campesinos y campesinas, los productores y productoras, lo compren a, o sea, a menor precio y sea más acomodable a la economía. So that fits better in the economy of small peasants to buy uh, cheaper seeds. Desde las de las transnacionales, sabemos que para nosotros, los que pertenecemos a los movimientos sociales, esto no favorece a la That's from the perspective of transnational corporations. But seeing from our position as members of a social movement, we know that this doesn't really benefit our economy. Y dado la De la semillas transgénica se va perdiendo también la semilla criolla. Esto hace que se venga dando un ciclo de, del consumo de la semilla transgénica, dado a que con la cosecha de la semilla transgénica no se puede guardar para volver a sembrar, o sea, no vuelve a, a, a cosecharse la misma semilla de la de la cosecha. Esto drives Entonces, esto hace que después que termina la cosecha no se pueda guardar para la siembra. Entonces, hay que volver a comprar la semilla transgénica que en, un, en el mercado está más favorable, como les decía. Y entonces, con un engaño de que es mejor y, y se produce en menos tiempo y la producción es mejor mm. en mayor cantidad pero sabemos que no es no es así no es favorable para para el consumo de nosotros y para los productores sí uh, no no <laughs> that <laughs> yeah well that there's this misleading idea that transgenic seeds are cheaper and will benefit your econ the economy But it just drives you into that cycle of buying and having to buy again because you cannot use that seed. And that, think <coughs> Something like that. <laughs> Sorry. Well, okay, right Creo que la idea. Uh, bueno, yo quiero agregar, then I'll translate again, as, as always. Eh, quiero agregar algo que se me hizo muy interesante: que leí bueno, en un texto que publicó, eh, algunos de ustedes conocen a Caro Flores de Costa Rica, que eh, estuvo trabajando con campesinos eh, hondureños. Eh, y ahí es donde viene la relación entre el movimiento, vamos, de, de, de trabajo en campo con el movimiento nuestro de software libre, que, que dice que fue con una comunidad de campesinos hondureños, les eh, para ayudarles a automatizar sus procesos, instalar software libre en sus computadoras y demás. Y al explicarles la parte ideológica de la libertad de software, una señora que nunca había tenido contacto con la tecnología le dijo: Ah, es como lo de las semillas. Sí, entonces entendió perfectamente la relación. The, uh, what I was telling, well, a friend of mine from uh, Costa Rica uh, wrote a paper uh, where she describes her experience with a, Peasants in Honduras. So she says uh, they went there to help set up some automatization in some processes. I mean to give them access to computers uh, uh, and uh, uh, give them talks on uh, free software. So of course, as we always do, when we want to teach something technical, we start doing uh, teaching something philosophical. And when she was explaining to people who have never had uh, contact with computers before. Uh, 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 one of the women there raised her hand and said oh this uh, free software thing it's more or less like what happens with the seats so yeah it's uh, uh, this is like the full cycle uh, we're doing the same as, as they are creéis que desde el punto de vista del software libre podemos ayudaros ¿En vuestras tareas? ¿O vuestras tareas pueden ayudar de alguna forma al software libre? Just asking them if they can, if from free software point of view if we can help them or if, them, if they can help us as well, if what kind of interaction they can think of that could be helpful. De nuevo Again me. Eh, bueno, eh, de esta manera, como decía el compañero, nosotros también encontramos una, una gran relación. Con el derecho de compartir, con el derecho de, de divulgar y con el derecho de usar lo que nosotros creemos que nos conviene o, o que estamos seguros que nos conviene en right eh, Nosotros creemos que es importante el acceso a todos los medios de comunicación o, a to, o, o al uso eh, óptimo de la tecnología para hacer demandas libres o demandas concretas a lo que nosotros nos viene afectando. Uh, we think that it is very important to have free access to uh, communication technologies and into technology in general to make our demands uh, openly and really. Eh, 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 but to make these demands, we have to take into account the, manipu the manipulation there exists around technology. Entonces, de esta manera creo que lo importante es transmitir información y transmitir conocimiento y también eh, acompañar y hacer alianzas en las diferentes luchas por decidir lo que queremos hacer y lo que queremos usar. media Huh? <laughs> and that w uh, with like the right to use and to th the right channels and to have access to safe media to do that sorry So first Spanish si disculpe no espanol so uh, <laughs> uh, so the translation is, "I'm sorry, I don't speak Spanish." <laughs> okay, <next question. laughs> so um, I come from uh, the USA, where uh, patents were originally supposed to promote progress in science in the useful arts. Que viene de los Estados Unidos donde se pensaba inicialmente que las patentes se impulsaban para promover el desarrollo de la economía, de la ciencia y la arte. Now, y ahora las patentes se usan para otorgar a las compañías el monopolio. Y las dos strongest lobbying forces en los United States son software. And for patenting molecules. y la y área donde el, la disputa es más fuerte son las, eh, el software y las patentes eh, sobre moléculas. So que no solamente la comida es patentada sino también la medicina. And, uh, That touches uh, todos al mundo. Que eso afecta todo el mundo. Everyone is impacted by uh, food and drugs being um, patented, uh, and I don't think that that is successfully promoting progress. Successfully? Uh, promoting patents. Que. Progress. Que. las patentes sobre, las, sobre la comida y sobre la medicina afecta a todo el mundo, pues cree que no hay, eh, que eso no lleva al progreso. En español y luego un resumen en inglés. <laughs> eh, yo formo parte de una cooperativa en Barcelona de alimentos, y allí hay un movimiento muy fuerte que se llama Transgenics fora. Me gustaría saber qué tipo si tenéis algún tipo de colaboración a nivel internacional. Creo que ha dicho que sí. Uh, bueno, que explicaréis un poco eso. Uh, I'm part of a cooperative in Barcelona and there is a great movement that's called uh, Transgenics fora. Transgenics out. It be <laughs> well, it's in Catalan. and I would like to know the relations they have uh, in a global movement or with other associations. Okay, <laughs> okay nuevamente. La eh, transgenic fora hasta ahora, la, bueno, la escuchamos, creo, Sí, pero de hecho que. That he had, they have never heard of transgenic fora. Sí, pero de hecho que eh, con relaciones internacionales, como decía Fernanda, la vía campesina está en, en los cinco continentes. Pero uh, regarding um, international relationships, la uh, vía campesina está en cinco continentes. Y entre los países que, que tenemos que son parte de la vía campesina está España. Campesina. Entonces, creo que de alguna de las organizaciones que son parte de la vía campesina en España tendrían algún contacto con Transgenic Fora. So campesina in Spain has a relationship with Transgenic Foda. Ahora desde de acá en Centroamérica o desde Nicaragua, desde la perspectiva de Nicaragua. No tenemos contacto con, transgen con Transgenic Fora, pero sí con otras organizaciones y sí se podría, creo, tener algún contacto. That he says that in no fora, that that Para divulgación de tanto del trabajo que se hace en España, divulgarlo en Nicaragua y en Centroamérica como el que se hace en Nicaragua y en Centroamérica, divulgarlo en España. Yeah. For sharing information in both countries of what's been done in each of them? Uh, yes. Okay. Fernanda, uh, No, I'm telling him to speak a little bit about Via Campesina as a global movement. Not only about transgenic okay. Creo que ya les había dicho ella lo que era. Pero la Vía Campesina es una, un movimiento internacional que aglutina organizaciones campesinas. La Vía Campesina es un movimiento internacional que uh, together organizaciones organizations en el mundo. 200 millones de campesinos, indígenas, afrodescendientes. <laughs> That 200 million peasant farmers, indigenous peoples. Okay, entre los ejes principales de de lucha de la vía campesina está la soberanía alimentaria. Food sovereignty is one of the main goals of Via Campesina. Reform agraria. Agrarian reform. Jóvenes. Young people. Mujeres. Women. Eh. <laughs> Sí, los pueblos indígenas y afrodescendientes, la biodiversidad, la biodiversidad, Indigenous people, biodiversity. Y uno de los temas que más se ha implementado ahora para la conservación de la semilla criolla es la agroecología. Agroecology, que es uno de los main ways Vía Campesina has been trying to assure the conservation of original seeds. Lo cual en Nicaragua ya se tuvo el primer diplomado de agroecología. In y en Nicaragua, Y en Centroamérica, tenemos escuelas de formación que también tocan el tema de agroecología, como es una de las banderas de lucha o ejes principales de la vía campesina. en Centroamérica, there's also school for. Uh, essence to learn how to grow agroecologically. Esto con el punto de conservar la semilla criolla y estar en armonía con la con la naturaleza, con la Madre Tierra. With the purpose to uh, conserve to keep uh, original seeds and to build a harmonic relationship with the nature. Y hace y uh, y fomentar el no uso de los transgénicos, de las semillas de las semillas mejoradas. Digo y to stop the use of transgenic seeds. Eh, hay una hay una pregunta que nos eh, que nos viene de IRC que de Kevin Mark de Estados Unidos. Eh, eh, supongo que va relacionada con la que les eh, les hizo Tom hace rato. Eh, there's one question from MRC that I think is related eh, in terms to to what uh, Tom was uh, saying. Está esto relacionado con el hecho de que en los Estados Unidos los campesinos deben regresar todas las semillas que no crecieron después de una cosecha o, eh, o enfrentarse a una demanda? Is this related to the farmers that, in that the US that must return any non, not growing seeds after a harvest or get or get sued? Eh, en cada eh, en cada país eh, el, el, con estas compañías eh, transnacionales que fomentan eh, la patente de de las tran, de los transgénicos there are seeds, uh, promoting uh, transgenic seeds. Eh, existen diferentes políticas eh, de diferentes políticas eh, de patentes o, o de uso de semillas de acuerdo a la realidad del país. un caso que tuvimos en el, para señalar un caso que tuvimos en El Salvador. un campesino usaba semilla eh, transgénica y al al, al darse el, el proceso de polinización polinizó otra área de cultivo que no era del, del pequeño productor. That one peasant from El Salvador was using transgenic seeds and uh, through the pollination process uh, other crops were or other areas were uh, yeah well contaminated entonces eh, la, la transnacional que en este caso era Monsanto, se adueñó de la, de la de, del área de cultivo en donde se, se, se hizo la polinización porque la semilla estaba patentada ya. Grabbed the area where the seed was infected by the trans, by the other transgenic seeds because the seed what had a patent. Y, y esa, esa está dentro de la política en el Salvador. Debe de ser lo mismo en, en, en Estados Unidos. And that is legal in El Salvador. It's part of the policy to manage seats. So it might be the case also in the United States. Some people sit in the back thinking they will not talk. But hello, um, I think I understand your. Emphasis on private companies and transnational companies, messing up with the way we have been growing what we actually eat. But uh, and yeah, and this emphasis about privatization. But I have a question: uh, wha How do you relate with the attempts of states and governments to normalize the list of the kinds of seeds we are allowed to grow? Because, for example, in where I live, uh, it makes it actually very difficult to to grow uh, ancient varieties of seeds uh, and sell the products thereof. Because the process to have a, a centuries-old variety added to the list is long, daunting, and very, uh, very expensive. So, how do you relate with? Que entiende el énfasis en las corporaciones y en la privatización de las semillas? ¿Pero qué opinan sobre la intervención de los estados en la regulación de qué tipo de semillas se pueden cultivar? Y da un ejemplo de un lugar, no capté bien dónde, donde no se pueden cultivar semillas. En Francia que no se puede cultivar cierto tipo de semillas porque toma mucho tiempo a pesar de que tiene una historia eh, muy larga pues de cultivo de, esa, de ese alimento, o sea, semilla. No, quiere agregar al tema entonces ustedes respondan. Yeah, yeah, um you are from France? Yeah, I'm from Germany, it's a European Union and just today the European Union Court said it's allowed to trade seeds which are Just so old, so the the usual way is to get on a list in the European Union, and this uh, court said, oh, for old seats it's not needed anymore. So, so it's not a problem anymore. Just decided these days. If I correctly, because Eh, eh, que el día de hoy fue aprobado una, un cambio legal en la Unión Europea. Eh, aquí veo el titular, la Corte Europea levanta las restricciones en comercio de semillas. Eh, lo que dice es que eh, el, las semillas que se quieran comercializar con ciertas barreras tienen que inscribirse en una lista. Entonces, las eh, semillas, eh, vamos, criollas, las semillas originales, eh, no van a estar sujetas a este tratamiento, por lo cual, vamos, eh, se... Se reduce un poco este problema. O sea, eh, se, se puede continuar comerciando con eh, con lo, eh, lo de siempre. Eh, con respecto a lo que decía el compañero, eh, vuelvo a, a la intencionalidad que, que pueda tener el Estado, de acuerdo al desarrollo. That he wants to go back to the idea of the intention that the state has regarding their idea of development. Eh, Muchos de los estados eh, latinoamericanos, europeos o asiáticos trabajan en función de las grandes empresas o, o de los que tienen el poder económico. No? That many states in Latin America, Asia or Europe work to serve the interests of transnational corporations. Y por tal razón se aplican políticas en función a facilitarle eh, el ejercicio o el trabajo a, a esta gente. Nosotros como movimientos sociales eh, trabajamos o, 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 o desarrollamos actividades en función de los pequeños y pequeñas productoras. Then, uh, we as a social movement, uh, Develop actions in favor of small peasants and the peasant communities. And the use of our original seeds that will be produced normally and at, at, at its speed. Eh, de acuerdo al uso histórico que se le ha dado al suelo. To the use of the soil. Entonces, eh, nosotros vemos de pasar a una agricultura convencional, a una agricultura alternativa o agroecológica, eh, eh, va, va a ser un proceso bastante largo, ya que nuestro suelo están contaminado nuestro suelo es tan débil o, o no tienen los suficientes nutrientes para poder desarrollar la producción. And the migration from conventional agriculture to agroecology is going to take a while because our nuestro suelo contaminated by bad practices from the past. Hola, felicidades por su presentación y bueno les quisiera preguntar que, qué posición tiene actualmente el gobierno nicaragüense ante sus actividades y Cuáles son las acciones principales que realizan contra las transnacionales, los transgénicos y que nos digan de qué manera podemos apoyar, ya sea como consumidores o pues desde el ámbito, ¿no? En el que nos desenvolvemos. Uh, Traduce. Ah, uh, ¿qué uh. es <laughs> La <laughs> uh. well, posición de la nicaragüense en uh, relación a transnacionales uh, transgénicos semillas y qué Your main actions against trans transnational corporations and resisting this model, and how can we contribute, if it is as consumers or whatever ways you find. Thank you. Universal, thank you. Eh, Bueno, eh, para responder lo, lo primero y, y, y rápidamente, el apoyo que podemos dar como consumidores es, eh, como decimos popularmente, consumir lo nuestro. That the support that we can give as consumer is to consume locally that there's an experience like hundred meters away from the university there's a peasant uh, market in Cipres where we had the cheese and wine party uh, that's well, an example. Eh, recientemente se ha aprobado aquí en Nicaragua una ley eh, que se llama la ley a la promoción de la producción agroecológica. That Nicaragua reci the government or the Congress of Nicaragua recently approved a law that's called uh ah that for the development of agri agroecology. Yeah. Okay. No eh, y, y de esta manera eh, en la mesa de trabajo eh, estuvieron presentes los pequeños y las pequeñas productoras. ahora vemos que aquí en Nicaragua no existe una ley que prohíbe el uso de transgénicos. Nicaragua the use of Y por ahí es donde nosotros tenemos que, que estar atentos, ¿verdad? A que no se pueda este, aprobar una ley como esta porque venimos a perder nuestra identidad como nicaragüense y venimos a perder también nuestra productividad y para finalizar eh, la promoción a esta produc eh, la promoción a esta producción a pequeña escala se hace a través de la formación de cooperativas And the promotion of this type of production is made uh, through the impulse of cooperatives. Cooperatives? As a way to improve the quality of life of the communities. To close with. Okay. Uh, uh, well, uh, we have, I mean, you have uh, at least one open question. I also would like to have one. I think uh, well, we are requested by our very kind uh, german-led uh, <laughs> video team. <laughs> we are being asked to, to 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 cut on time the sessions but but please uh, I, I hope they will still be here for a bit so we can talk uh, well without the protocol of receiving and giving the microphones. Eh, les estoy diciendo, hay todavía muchas preguntas que quedan pendientes, preguntas que seguramente, bueno, él me hizo saber, yo tengo dudas pendientes, seguro varias personas las tienen, pero tenemos que ceñirnos a los tiempos que, que tenemos. Eh, entonces les pido si pueden quedarse por aquí un poquito para que platiquemos eh, más uno a uno sin el protocolo de estarnos pasando el micrófono. Eh, so, please, thank them very, very much. Muchas gracias.